loco y no lo iba a matar, ¿eh? Joder. No te iba a matar, campeón. Ay, Dios mío. Ah, no me dejas tu oportunidad. Oh, no me dejas tu opción. Parece que alguien está en búnker. Confíe. Alguien me sigue. Por 0 puntos de fama. Pero es que me estoy quedando sin munición, ¿eh? Matando bambis al final, con la tontería, no me va... Esto no me compensa, ¿eh? Porque me va a venir un armored. Y voy a morir. Porque no tengo munición.
Aquí hay bebidas tiradas en el suelo. Y es que no sé cuánto duran las cosas en el suelo. Me habéis dicho entre 20 y 30 minutos. Pero imagino que son cosas tiradas por los propios jugadores, ¿no? Veo que hay una mochila aquí. Yo no sé si... Vale. Pues... Esto es raro, ¿eh? Pues no hay nadie. A lootear. Ah, 9 milímetros, perfecto. De lujo. Unirse. Vale. Nueve balas, pero... No, sí, 9 balas. Pero al menos ya tengo un cargador entero. Habrá seguramente que crear munición. Creo que tengo suficientes materiales en la base como para hacerme unas cuantas cargas de munición. Bueno, pues nada. He encontrado 9 balas. Y ahora mismo tengo una casi el cargador entero. Y nada, he looteado todo prácticamente ya. Ya no me queda nada. Aquí es donde he matado al tipo, ¿no? Aquí es donde mata al tipo. Que el cuerpo ya ha desaparecido, madre mía. Pero no voy a salir por aquí, por la entrada principal. Voy a salir por la secundaria. Porque no me fío ni un pelo. De todas formas, vamos a ir ya en dirección a la base. Porque seguramente os ponga un trozo de lo que he estado haciendo estos días al principio del vídeo. Bueno, ya lo habréis visto seguramente. Y es que me he hecho una... Iba a decir una mejora de base, pero en realidad no. Me he hecho una base mejor, mejor dicho, ¿vale? Me he hecho una base que con la cual estoy más cómodo. Es un pelín más grande, pero me ha costado menos hacer, la verdad, porque ha sido... No sé, no sé cómo explicarlo, pero quizá por la práctica de empezar a construir, pues como que ha sido todo bastante más rápido, ¿vale? Pero me he hecho una cabinet, me he hecho una casa, he pasado los cofres a la nueva casa y lo único que me faltaba era, que precisamente salí de la base, era traer materiales para la nueva bandera, ¿vale? Era lo único que me quedaba por hacer. ¿Esto lo he registrado? Sí, creo que sí. Porque para la bandera me hacía falta como... Esto creo que no. A ver. Ah, sí, esto también lo he registrado. Bueno, pues que me faltaban materiales para hacer la bandera, ¿vale? Como no la puedo trasladar, eso lo tengo que hacer de nuevo. Me faltaban trapos, así que por eso salí. Y ya de paso, pues me fui a dar una vuelta pensando, bueno, a lo mejor encuentro algo interesante. Y fijaros, me he encontrado... Bueno, son dos bambis que... Tampoco voy a decir... No voy a estar contento por matar dos bambis. Me encantaría encontrarme gente con algo de PvP interesante. Pero bueno, es lo que hay. Y lo dicho, he encontrado 9 balas. Lo demás he encontrado cargadores de acá y demás. Y con eso ya me voy contento. Ya nos vamos en dirección a la base. Y ahí intentaremos hacer también munición. Que creo que me va a hacer falta. Bueno, me va a hacer falta seguro. Y voy a intentar hacer munición de la 9 milímetros. ¿Por qué? Porque de la AK, aparte de que me falta el arma AK, no puedo hacer. Creo que me falta skill, ¿vale? No estoy muy seguro. Pero la munición de la AK por el momento no la puedo hacer. Solo puedo hacer 9 milímetros. Imagino que a medida que vaya haciendo 9 milímetros, porque es un arma que también me gusta mucho, tiene muy poco retroceso. Ahora tengo dos miras interesantes para la 9 milímetros. Perdón, para la MP5. Sé que contra enemigos que tengan mucha armor... Porque he visto, ya os explicaré, pero es que he visto chalecos increíbles de armadura en el juego. Han implementado un par de chalecos interesantes. Unos que como que es como body entero, prácticamente. Te tapa también parte del torso y parte de la ingle. Y contra eso yo creo que 9 milímetros no va a funcionar mucho, pero mal, por el momento para ir tirando, ir registrando bunkers. Lo que sí que veo es que los bunkers, por ejemplo... A ver, un segundo, que no me vea el bicharraco. ¿Dónde está? Justo aquí.
Lo que sí que me he dado cuenta es que en los búnkers me encuentro muchos cargadores, pero poca munición de la que me interesa y armas ninguna, ¿vale? Me estoy encontrando armas siempre en los aéreos, ¿vale? Así que, como en esa servidora hay muchísimos aéreos y muy frecuentes, vamos a intentar, dentro de lo que podamos, coger airdrops, ¿vale? Todos los airdrops que veamos vamos a ir para allá, como locos. Uf, no, no. En fin, esto va a estar complicado. Se ha quedado bugged el robot ahí. No podemos hacer nada. Y me da muy mala espina salir por la puerta principal, porque me da a mí la sensación. Porque estuve escribiendo el chat del chaval que maté ahora. Y creo que ha llamado a un par de amigos suyos. No lo sé. Pero bueno, tenemos que salir de aquí. No nos vamos a quedar aquí toda la vida. Así que vamos a arriesgarnos un poco. Vale. Aquí el problema va a ser que me estén esperando nada más salir y me masacren. Bueno, el robot no está alertado. Eso es bueno. Y este es sencillo de esquivar. Porque lo único que tenemos que hacer es línea recta hacia el vagón blanco. Pero también es la entrada normalmente de todo el mundo en este búnker, así que... Cuando pase el robot, cuando me dé la espalda, miro un poquito mejor. Bueno, de primeras no veo a nadie, pero venga, vamos allá. Y en cuanto se pare, corremos. Buena. Uy, se ha quedado mirándome. Vale. ¿En serio? Se ha quedado en mi... Bueno, se ha quedado ahí enfrente del búnker. Me viene bien. Porque yo creo que voy a salir por esa salida de ahí. Sí. Vamos allá. Vale, chicos, pues camino libre. Hostia, mira, fijaros, tenemos ahí un aéreo, pero no vamos a llegar. Me había parecido escuchar algo, pero no. No vamos a llegar a ese airdrop. Yo creo que lo mejor es, ya que vayamos para el sur, dejemos las cosas en la base. Y si nos encontramos a alguien o un airdrop, pues nos paramos y retomamos. Pero por el momento creo yo que lo mejor es irse para casa, porque estoy muy cargado. Sobre todo de cargadores que me interesan. Los de la AK me interesan todos los que pueda conseguir. Pero habrá que hacer munición y quiero explicaros un poco lo de la base, así que... vamos para el sur. Let's go. ¿Eso ha sido a mí? Yes, sir. I'm here for you.
Eso no ha sido. Eso no ha sido a mí. Es posible que haya sido un Bambi. Pero vamos a asegurar. La puerta central está cerrada. Y una de dos. Ha sido al... Ha sido al entrar al búnker. Se lo habrá cargado quizá el robot. Pero la pregunta es... ¿Por dónde ha entrado? O sea, cuando yo salía, él ha entrado. Y habrá entrado por arriba. Por la parte... Por la parte norte. O sea, por la parte este, perdón, de la base, seguramente. Así que es posible que incluso esté encima de la parte del búnker. En los sacos terreros. Vamos a dar una vuelta. Veo uno ahí, Creo que está muerto. Mierda, me vio ahora. Ahora me vio a mí. Nah, no es seguro estar aquí. Tiene pinta de haber matado a ese. Tiene pinta. Nos vamos. Que no me vea. Vale, creo que aquí ya por pendiente no me ve. De todas formas quiero asegurarme. Sí, sí, es un muerto. Pensaba que era ropa, pero no. Se lo ha cargado el robot. Hostia, pues no lo vi, ¿eh? Al salir no lo vi. Mucho movimiento en este búnker, ¿verdad? Pues nos vamos, gente. Que esto me huele mal. Ha habido demasiado tiroteo. Y cuando hay demasiado tiroteo, atrae a las moscas. A los buitres, mejor dicho. Y no quiero perder a lo tonto todo lo que he conseguido. Vamos a ver. Incluso yo creo que... No, no voy a llegar. Porque son 9 minutos que tengo para llegar al airdrop. Y no estoy seguro. Pero lo voy a intentar, ¿vale? Voy a intentar llegar a ese airdrop que veo ahí al suroeste. Sí, suroeste, más o menos. Y a ver si encontramos algún arma. Pues ahí está. Y está en zona segura, está. Pero está saliendo humo negro ya, ¿eh? No sé si voy a llegar.
va, que va. No llego ni de coña ya. No me arriesgo. Con la mala experiencia que tuve el otro día. Mejor nos vamos. Está a punto de explotar eso. Creo que está justo al lado de zona segura esto. O sea, ha caído dentro de zona segura. Os estaréis preguntando qué demonios es esto. Y es un campo de fuerza que nos protege a todos los que estamos dentro. Ahora mismo estamos en zona segura. No podemos disparar a otro, no podemos morir, ¿vale? Que hay una serie de zonas de este tipo diseminadas por el mapa, ¿no? Si os fijáis, en C4 hay una. Y aquí justo está la otra, ¿no? No sé si hay así en C1. En C1 hay otra. He escuchado algo. ¿Qué es? ¿Un ciervo? Sí, es un jabalí. Anda, mira, Rogelio. ¿Qué tal? Pues eso, ¿no? Son zonas seguras que han diseminado por el mapa y bueno, da la oportunidad a ir a una especie como de... Creo que en C1 fui una vez y había como una especie de casino, no sé qué movida. Y podéis entrar y todo el rollo. Incluso podéis beber. Hay bebidas también. Imagino que es para rolear, para hacer un poquito de RP. Aunque en este server principalmente... Me quiere atacar a traición el jabalí, el porky. Me quiere atacar a traición. ¿Veis? Hay como una especie de... Pues eso, como de naves. Y luego hay una especie de búnker. Acaba de explotar el de este. No, quizá me hubiera dado tiempo al airdrop, pero no me fiaba. O sea, aquí dentro hay una especie como de discoteca. Como un putty club. Es que es así, es un putty. No sé qué pone. Java. Lava. Plava. Plava América. Playa América. Imagino que es, ¿no? Y aquí tú entras. Y bueno, digamos que te tomas unas copas. Es curioso, la verdad. Es curioso esto. No he visto mucha gente normalmente por aquí. No la veo. Pero bueno, está guay para estos servidores que quieran un poquito de RP, zonas seguras y demás. Está chulo. Bueno, se ha acabado la música, no sé por qué. He venido yo y han apagado la música, es increíble. Llego yo y se acaba la fiesta. Bueno, pues como veis no está muy animada. No está muy animado el rollo. Sí que está, bueno, la pista de baile y tal, pero poquita cosa. Y sí que podéis ir looteando. Aquí hay bebidas por aquí diseminadas. Hay una nevera también detrás de ese mostrador. Y bueno, yo qué sé. Podéis eso. Descansar aquí. Pero no tiene mucho más. No se lo han currado mucho, la verdad. Es lo que hay. Nada más. Simplemente quería, ya que estaba por aquí, os lo mostraba. Para la base, a casita. Estoy pensando una cosa. Que me voy a parar en esta ciudad de aquí, de camino a casa, porque hay una base que no sé si se le... Bueno, no se le puede considerar la base. Es una especie como de puerto militar que tiene algunas cajas militares y demás. Y es fácil de lootear. Y os voy a explicar cómo. A ver. Sentido que he visto algo por ahí sospechoso. Pues no, sería una sombra. Si estáis fijando... Mira, ahí está mi base, ¿vale? Justo ahí. Yo se cruzo. Puedo ir perfectamente en este puerto y me puedo cubrir con todos los contenedores que hay aquí. Aquí hay como tres robots, ¿vale? Que dan vueltas alrededor de... Anda, mira una gaviota. Que dan alrededor de unos edificios, pero no llegan a esta parte. Y esta parte siempre está cubierta por contenedores. Es muy fácil el looteo aquí, la verdad. Y es donde me encontré el MP5. Y creo que voy a pararme un momento antes de ir a casa, como me viene de camino. Me voy a parar por aquí a ver si encuentro munición. Y así ya me ahorro... Uf. Así ya me ahorro más viajecitos, ¿no? Lo que no sé es si voy a rodear todo lo que es la ciudad o voy a entrar. Yo creo que voy a entrar. Mucho más sencillo. Lo que pasa es que tan a la vista y tan a la luz del día. Uf. Aquí hay alguien con un sniper aquí me revienta. Pero bueno, siempre digo lo mismo y al final lo hago. Por aquí. ¿Veis? Pues todos estos contenedores me protegen prácticamente. Uy. Vente para acá, bonito. Y me dio al final, qué cabrón.
más rápido que yo, ¿eh? Se cae. Buena. Vale, ahora con cuidado. Mierda, tío, no lo vi. No lo vi, qué putada. Vale. Lo que pasa es que esto no me gusta porque he hecho un huevo de ruido. Me confié ahí. Me confié bastante. Vale. Bueno, es cuestión de tener suerte, ¿eh? Me quedaría por registrar las casetas alargadas, pero como que voy a pasar bastante de ellas. Estoy alertando ahí a lo bestia a todo el mundo que me ve, ¿eh? A ver. Ah, mira, de dos. Justo cuando me he quitado encima las botas deportivas. A ver. No sé si tiene hueco la... Ah, pues mira, sí. Pues me las voy a poner. Y la última, creo, ¿no? No, me falta un... La de aquí. Nada. 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 Vamos a esperar aquí un ratito a que pase el robot. Bueno, pues está todo loteado ya. A ver si puedo saltar por aquí. Sí. Uy, ¿cuánto zombie hay? Uy, que nos ve. Vamos. A ver, gente, he estado haciendo una doble casa, ¿vale? Una doble casa que en realidad es la que voy a usar ahora. Esta es la antigua fortaleza, como veis. He tenido que pegarla mucho porque, en fin, al final, pues, me ha colisionado un poco porque no había medido bien las distancias. Pero aún, digamos que aquí dentro únicamente tengo la bandera, ¿vale? ¿Por qué? Porque me faltaba por conseguir trapos, que es lo que voy a poder hacer ahora, creo. Y he hecho esta fortaleza, esta casa, que me gusta más. Al final, yo pensaba hacerla un poco más pequeña, pero es que te pones, empiezas ahí a alicatar y no paras. Así que... Al final me salió así, ¿vale? He hecho un par de torres de prueba. Lo que pasa es que no me convence porque gastas muchísimos materiales, mucho esfuerzo. Y dije, mira, estoy cansado, voy a hacer dos torres. Y realmente tampoco es que ganes demasiada... Uy, aquí me ha salido un hueco. Tampoco es que ganes demasiada visión con el tema de la torre. Pero sí que me habéis dicho en los comentarios que... las torres, o sea, digamos... Perdón, las torres. Los muros con ventana... resisten más que los muros normales, ¿vale? No lo sé. Ya os digo, no lo he probado, pero si me lo dices en los comentarios normalmente suele ser verdad. Así que, claro, no puedo hacer todo de ventanucos de estos, ¿vale? Pero como veis, esta es la casa, ¿vale? Está amaneciendo, por cierto. Esta es la casa. He hecho un cabinet pequeño, he puesto plataformas, como veis. Un 2x4 creo que he hecho. Un 2x6. Un 2x5 he hecho. Sí, ¿no? Son 2x5, sí. Y luego pues he puesto pues torretas por aquí. Pero ya os digo, no me convence demasiado porque tampoco espero tener aquí demasiada compañía. Pero por si las moscas, pues tengo esto, ¿vale? Luego me hice la cabineta aquí arriba. Esto lo dejé así porque quiero poner el pozo. Y no lo puedo colocar en la plataforma. Y bueno, el cabinet está bastante bien. He puesto una cerradura normal porque no tenía otra. Pero
Pues como veis, he pasado los cofres y lo único que me falta hacer es el tema de la bandera, ¿vale? Ahora la pregunta es que yo puedo quitar la bandera del otro sitio y esto en principio cualquiera que venga me lo podrá destruir, pero claro, lo suyo es poner la bandera lo más protegido posible, ¿no? Y la pregunta es, he pensado yo en distintos sistemas para proteger la bandera, ¿vale? Y uno de ellos, el que más me llama la atención, es hacer aquí un muro de uno por uno. O sea, un cuadro de uno por uno protegiendo la bandera. No sé qué os parece. También había pensado en colocarla justo aquí abajo de los cimientos. Porque de esa manera se verá menos, ¿no? Quizá por aquí, debajo de estos cimientos, podría colocar la bandera para que sí se verá mucho menos. Pero no lo sé. Seguramente haga un uno por uno por el momento y luego ya pensaré en algo. Lo haré aquí, justo aquí en medio. Y ya está, ¿qué os parece? Otra cosa, el tema de la defensa de una base. Yo soy consciente de que esto puedo venir un día y ya no está. Bueno, no está, no creo que se empeñen en reventarlo todo, ¿vale? Pero es posible que aparezca alguien con un clan o lo que sea, se hayan pispado de mi base y venga un día y me la hayan raideado. Yo soy consciente porque, obviamente, el raideo está ahí. Yo siempre lo digo, es imposible mantener algo... Te van a matar siempre algún... Hombre, Rogelio, ¿qué tal? Es imposible en un survival mantenerse vivo siempre. Siempre os van a matar y siempre os van a raidear. Ya está, no hay más. Mientras lo sepas, pues punto, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí me ha servido esto para entender un poco las mecánicas de construcción. Así que, bueno, tampoco me importa demasiado. Quiero decir, me raidean, sí, qué putada, ¿no? Pero, en fin, me ha servido esto para aprender un poco de la construcción de Scum, ¿no? Pero eso sí, en ratos libres, si veo que esto aguanta, lo que voy a hacer es hacer varios aros de defensa. Por ejemplo, a un paso de aquí, uno, haré otro muro. A otro paso, otro muro. Y así, haré cuatro capas. Poco a poco, sin complicarme. Y lo que haré será rodear con esas cuatro capas todo lo que viene siendo la fortaleza. Menos las torres. Que en las torres aquí pararé. Porque se supone que, bueno, si derruyen esto, tendrían que derruir también la torre. Que, a ver, que lo pueden hacer. Pero, en fin, a lo mejor coloco también dos capas de muro. Esa es la idea, ¿vale? Y luego, si acaso, si me aburro mucho, pues entonces intentaré colocar, pues, trampas. Trampas de pinchos o trampas de astas, ¿vale? Cosas así. Eso, en definitiva, era lo que os tenía que contar de la base, ¿vale? Como veis, eso lo voy a desmontar, esa de ahí. Toda esta. A lo mejor incluso la dejo, porque digo, bueno, a lo mejor se piensan que aquí hay algo de valor. Y separo un poco lo que viene siendo pues eso, las defensas, ¿no? Pero ya os digo, aquí me viene alguien con 20 o 30 granadas, un clan, y esto me lo echan abajo. Esto me va a durar 0, en cuanto un clan se empeñe en raidearme. Pero como tampoco tengo demasiada cosa, ya ves tú, no le va a compensar, creo yo. Pero como ellos no lo saben, ellos se van a pensar que, joder, pedazo de construcción, tal, no sé qué, pum, van a venir de cabeza. Pero me da igual, fijaros lo que soy, un parásito. Ahí arriba a la derecha lo pone, pues lo mismo. Nada más, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar las cosas, todo lo que he ido cogiendo. Voy a intentar hacerlo de la bandera, si me sale bien pues os lo comento. Y seguramente vaya a irme otra vez a buscar algo de PvP, que la verdad me apetece encontrarme con gente y a ver qué encuentro por ahí.